Bueno, ya estamos de regreso y bueno, vamos a platicar como cada lunes en Trotamundos Político con Fabricio Loruso, periodista y académico en la Universidad Iberoamericana, sobre los temas del momento en el ámbito internacional y alguno que otro comentario. Sí, quizás sí, no tan internacional, Fabricio. Buenas tardes. Sí, queremos empezar por la noticia más gossip, porque el tema era el G7, el encuentro de los llamados grandes de la tierra y después también una cumbre de la OTAN, en que básicamente hubo la clásica foto de las primeras damas, como así se le llama, ¿no? De una manera un poco anticuada, diría yo, pero pues las esposas de los jefes de Estado, cónyuges de primeros ministros, etcétera, que ahí se saca la foto, pero hubo algo excepcional. Porque sí, que no debería serlo tanto, pero lo fue. Había un hombre en medio de las primeras damas. Exactamente, porque es el marido del primer ministro luxemburgués. Y entonces son una pareja homosexual. Y entonces pues también se sacó la foto, ¿no? Y bueno, esto me ameritó primeras planas en todos los diarios del mundo. Ameritó también otro chisme, que fue que la Casa Blanca, cuando difundió la fotografía oficial, no puso el nombre del arquitecto, que no recuerdo su nombre, que es esposo del primer ministro. Ese lo apunté aquí, es Gautier d'Estaing, a la francesa. Pero decíamos, bueno, a ver, no está roto de todas maneras el tema de la discriminación, porque bueno, hay muchas mujeres, esposas de hombres que gobiernan, y el único hombre que está es esposo de otro hombre. O sea, lo que sí vemos es que no hay muchas mujeres gobernando en el mundo, ¿no? Sí, digo, además, también se ve reflejado en las cumbres, ¿no? En el mismo G7, cuando hay una que otra, dos, ahora hubo ya una presencia mayor de lo que era en pasado, porque está Angela Merkel ya hace más de una década, digamos, en la cumbre del poder en Alemania, y está Theresa May de Gran Bretaña. De Gran Bretaña, exactamente. Pero como ella no está aquí, ¿por qué? ¿Ya por el Brexit no está acá? ¿O no sabemos? Bueno, está en la OTAN, entonces acá debería de estar ella. Bueno, no en las primeras damas, sino ya en los jefes de Estado y de Gobierno. Entonces sí está en la OTAN, está en el G7 todavía. Claro, porque pues Gran Bretaña representa entre los países más industrializados y históricos fundadores de esa cumbre, ¿no? Y si seguimos en el tema del chisme, no es chisme, digo, es un asunto de realidad. Este es el tercer jefe de Estado que reconoce abiertamente su homosexualidad, que sale del closet, digamos, y que reconoce que tiene una pareja de su mismo sexo. Había habido otro hombre antes, que creo que era de un país... o Bélgica, o Holanda. Escandinavo, no, sí. No, Bélgica, Holanda. Y una mujer en Islandia. Sí, sí. Que sí reconoce tener también una pareja de su mismo sexo. Y luego estuvo el abrigo de Ivana, de Melania Trump, que cuesta un dineral, ¿no? Un millón de... Bueno, es otro de los chismes. Otro chisme. De las relaciones internacionales vividas a través... Un abrigo que se puso en Italia. A través del... Sí, 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 sí. 50 mil dólares, ¿no? Ese es el... No, no me acuerdo cuánto fue la cifra. El abrigo floreado de Dolce Gabbana. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O 57... Sí, más de 50 mil dólares. Así, sí, esto... Que equivale a un millón de pesos. Bueno, es que también es una cuestión de élites, ¿no? Bueno, y ella además es millonaria. Pero a ver, no, qué mostrar. Pero ya vamos a la política dura, ¿no? ¿Cómo viste toda esta gira de Trump, sus nuevas relaciones bilaterales y multilaterales con los países de Europa? Angela Merkel declaró que ya no confiaba mucho ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos. Llama un consenso más europeísta, más continental, digamos, ¿no? Sí, de hecho, sí fue una gira que empezó de alguna manera para él triunfalmente, y así lo presentó, porque fue después a hablar con el ejército americano en la base de Sigonella, en Sicilia, al lado de Taormina, cerca de Taormina, donde se dio la cumbre del G7. Fue a hablar ahí con tonos triunfales ante las tropas, pues diciendo que sí supo como imponer su visión ante los socios líderes europeos del G7. La realidad es diferente, ¿no? Y es diferente porque sí, para mí este G7 sí marca ya, al menos a nivel de élites políticas, estamos hablando, ¿no?, de jefes de Estado y de Gobierno,
un distanciamiento cada vez mayor entre los socios europeos, aún así aliados, parte de la Alianza Atlántica, de alianzas militares e históricas, pero con una visión ya muy distinta de lo que es el comercio, el cambio climático, el ambiente, el medio ambiente, la migración. O sea, hubo temas duros en que sí, la distancia es grande. Y también el comportamiento de Trump es bastante peculiar, hablando de líderes en sí, pero a nivel estructural las políticas que están llevando a cabo son diferentes, y Angela Merkel está reivindicando el liderazgo europeo junto a un Macron, que era la primera vez que iba a esas cumbres, pero ya ha manifestado su colaboración futura, ¿no? Su intención de colaborar con Angela Merkel y reconstruir el pacto europeo. Y entonces, pues ella misma ha hablado, ¿no?, de un destino de Europa que solo está en nuestras manos. No podemos ya confiar en nuestros aliados, hablando también de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Por eso se ha hablado de una cumbre 6+1, o sea, G7, pero 6 europeos, Japón, Canadá y Trump, Estados Unidos por el otro lado, pero también de una cumbre 4+2, o sea, europeos, Japón, Canadá, pero excluyendo, digamos, ahí a Gran Bretaña y Estados Unidos como otro eje. Como son, digamos, términos más periodísticos que se usan, eso es 6+1, 4+2, etcétera. Rusia estaba fuera. Entonces, una cumbre que ya se queda corta, son menos. No está China, no está India, no es el G20, que sí va a haber cumbre en julio, pero en que, y además de este pequeño grupo, digo, es justo que ahí es donde desahoguen las diferencias, por otro lado, pero sí, cada vez más dividido. Ahí hubo temas, ¿no?, fuertes. El único que los vio de alguna manera unidos fue la lucha al terrorismo, que por fin significa venta de armas, y también los alemanes le entran mucho al negocio, los italianos. Y controla a muchas de las libertades civiles, ¿no?, que también les entusiasma mucho a sus gobiernos. Sí, digamos, pues. Con enfoques diferentes, lucha al terrorismo es lo que los pone en un terreno común, pero es básicamente el único punto. Hubo un acuerdo, hubo un documento final que se puede descargar en internet, la declaración final del G7 de Taormina, en que hubo unos malabares diplomáticos, también lo declaró este Gentiloni, que es el primer ministro de Italia ahorita, que ha dicho una cumbre cuesta arriba, ¿no? Y en ese sentido fue muy difícil encontrar acuerdos. Y en lo del comercio, sí se aceptó en el documento luchar contra el proteccionismo y favorecer el libre comercio, como se decía antes, pero ahí un Trump fue poco convencido de esa situación, y creo que no le va a cambiar nada en sus propias políticas de lo que quiere hacer. En el tema ambiental, ¿no? En el tema ambiental no se logró, de hecho ahí el acuerdo, ¿no? Hubo una línea dura de Estados Unidos, y que no quiere respetar los acuerdos que habían sido, digamos, una gran avanzada en ese sentido, los acuerdos de París, que incluso hasta países como China y la India de alguna manera se comprometieron a empezar a, digamos así, a considerar. Los europeos son los que empujan para el respeto de los acuerdos, pues los americanos, ahora Estados Unidos, pues ya no. Entonces tienes a un responsable de más del 20% de las emisiones del mundo que dice que ya no va a limitar eso. Entonces es grave, digamos así, para la humanidad en ese sentido. Y en lo de migración también hubo divergencias, porque dentro de todo y las problemáticas que Europa vive, Merkel, o sea, Alemania, ha tenido un liderazgo como para incluir cada vez más, sobre todo a refugiados sirios, pero también a otros migrantes. No digo que sea un país benefactor, pero pues ha sido abierto. Ahí en política exterior hubo discusión sobre Rusia y Corea del Norte, pero sobre Siria tampoco. Que hoy disparó otro misil. Es que ahí ya es aguas de Japón. Es el unilateralismo, ¿no?, que está prevaleciendo, el bilateralismo en ciertos casos, ya algo que también es pequeño como el G7, como dije, está teniendo problemas para coordinar el orden internacional en este sentido, ¿no? Entonces también en eso, Siria es la lucha al terrorismo, lo que pone de acuerdo a todos, los árabes que hasta financian el ISIS o usan armas de Estados Unidos, que les va a vender con el contrato nuevo que hicieron de 110 mil millones de dólares, hasta han financiado el terrorismo del Estado Islámico, del Califato Negro,
pero también a Turquía, que está un poco al lado de Estados Unidos, a veces ahí se la pelea con Rusia, pero se acuerdan, Rusia, o sea, con eso es el único, de verdad, es tristemente el único denominador común europeo, americano, asiático que hay ahorita. Entonces es algo muy, muy sutil, que quiere decir incluso, puede querer decir más militarización, represión, digamos, políticas de seguridad más, más ampliadas. Entonces, pues ahí sí, no lo vi muy, muy positivamente. Por otro lado, como a menudo, como casi siempre, ya pasa desde los 90 hasta ahora, hubo fuertes manifestaciones, los medios casi no han hablado, pero hubo una gran unión de movimientos, convergieron hasta Sicilia, movimientos ya desde ambientalistas y antiautoritarios, altermundistas, que todavía no parte de ese movimiento altermundista de los 90. ¿Cómo? La herencia de Seattle. La herencia de Seattle, cuando empezaron las contracumbres y el foro de Porto Alegre, etcétera. Digamos, si eso no está muerto, sino que es propositivo y fue como que medio ignorado por los medios mainstream, pero también es parte de algo que pues, habría que señalar, ese movimiento por el otro mundo posible, que ha cobrado mucha relevancia nuevamente después de una década, no con de Seattle, pero ya con Occupy Wall Street, el 15M de Madrid, hasta acá en México, desde Yo Soy 132 y otros movimientos, ¿no? Entonces, y las contracumbres que hubo aquí también, Guadalajara, Cancún. Todo ese movimiento pues se vio ahí en Sicilia presente y fuerte, ¿no? Se habla poco de eso y quería como subrayarlo, que creo que es otro elemento importante de desarrollo alternativo, posibilidades a futuro. Muy bien. En América Latina, ¿cómo estamos, por hecho, esta semana? Bueno, ahí siguieron los problemas en Venezuela y otro foco importante, interesante, es Brasil. Temer. Brasil con pues, las acusaciones, las grabaciones filtradas en contra de Temer. Cambios en el gabinete en medio de la crisis. Sí, digamos, son intentos de sobrevivencia. Acá falta medio año para campaña electoral, un año para elecciones. Pues se confirman todas las hipótesis sobre el intentona golpista, sobre el impeachment provocado, etcétera, por la clase política para salvarse a sí misma. Y efectivamente Cunha, que fue el promotor, ¿no? Parlamentario, congresista, ¿no? del golpe parlamentario contra Dilma, está ya en prisión. El mismo Temer pues va a enfrentar igual, si no a un juicio de impeachment, porque a lo mejor no alcanza en tiempo, ¿no? No hay bastante tiempo, pues, pero va a encarar ahí una situación, ya la está encarando, en la calle sí. Complicada, militarizado la represión en Brasilia, con el ejército también, un gobierno, ¿no? en dificultad, sin aprobación popular, intentan ahí sacar a Lula de la contienda, entonces sí está. Y se conocieron los datos de corrupción. Salió una publicación, hoy la vi en El Economista, México en tercer lugar, Brasil en segundo, Venezuela en primero. Bueno. De mayor percepción de corrupción en América Latina. Sí, bueno, este es el índice, sí, el índice de percepción nos da, es un buen indicador, no es el único, en realidad también hay otros, por ejemplo, juicios abiertos contra la clase política, ahí también te dice del sistema judiciario, cómo están funcionando, etcétera. Y realmente fueron los gobiernos del PT que empezaron a destapar eso, incluso en contra de sus propios militantes o funcionarios políticos. De hecho, la misma Dilma y Lula no tienen condenas. Lula tiene acusaciones hasta ahora, procesos sí abiertos, y ahí siguen, pero más de la mitad del Parlamento, del Congreso de Brasil, el mismo que ha votado el impeachment contra Dilma, está bajo proceso, o sea, bajo juicios, ¿no? Entonces, si no es que condenados, a veces hasta por crímenes graves que no tienen que ver tanto con la clase política y la corrupción, ¿no? Si tenemos casos ahí de Brecht, ¿no? De homicidio y cosas así. Entonces. Sí, no, de Brecht, claro, es el uno de los centros, pero... Que el único lugar donde no está pasando nada es en México. Sí, sí, sí. De hecho, ese se ha vuelto un caso latinoamericano, ¿no? Porque pues, tiene que ver con los ejes del IRSA, de la infraestructura sudamericana, los proyectos de UNASUR, que también políticamente fueron parte de las izquierdas sudamericanas, por lo menos, ahí. Y pues toda esa construcción que también implicó despojo, destrucción de naturaleza, minería, cielo abierto, etcétera, también ha provocado por ahí
problemas ambientales y de corrupción, pues fluyó mucho dinero, ¿no? Me comentan acá de producción, Filipinas. Filipinas, bueno, ahora, dependiendo de, no sé cuáles serían las últimas noticias, conozco un poco la situación por lo de la guerra a las drogas, tremenda, casi un calderón, es una guerra, un calderón asiático, ¿no? Pero ahí sí. Pero que declarado. Es un presidente brutal, y, ¿no? Este hombre. Sí, sí, sí. Ahí sí que declarado que pues, dio manos libres a la policía para poder matar a presuntos culpables, incluso de tráfico al menudeo, digamos así, pequeñas cantidades de drogas, ¿no? Entonces eso ha causado pero ya miles de muertos. De forma discrecional, sin juicios. Sí, 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 sí. Extrajudicial. O sea, para el resto del mundo claramente son crímenes de lesa humanidad, hasta autorizados por un mismo gobierno. Entonces será ahí, pero hasta ahora no se ha podido detener. Será, no sé, la clásica frase es una retórica, pero será la historia quien lo juzgue, o no sé si se puede parar antes eso. Pero. Y un tema que es nacional, pero que pasa también por el tamiz internacional, que es esta petición de la ONU a Peña Nieto para intervenir aquí en México para revisar el tema de ataques a periodistas. ¿Lo leíste? No he leído ahora el, digamos, la... ¿Quieren venir una misión de la ONU a revisar ese tema? Bueno, digo, enhorabuena, ¿no? Porque cuanto más en un país hay que esperar antes de que las instancias internacionales intervengan. Como que se ha cuidado mucho ese aspecto de la soberanía. Lo veíamos en otro caso acá, creo que hablando de Miroslava, ¿no? De la Unión Europea también, ¿qué hace? Esa inutilidad de la cláusula democrática y de la cláusula sobre derechos humanos en los tratados que ponen, ¿no? Que están vigentes. Como que es muy, muy complicado y casi imposible que intervengan esas cláusulas en realidad, salvo en casos de dictaduras declaradas, etcétera. Es difícil que la Unión Europea haga algo, salvo una que otra declaración, que aún así son importantes, o que suspendan alguna venta de armas, y como hizo Alemania un rato por lo de Ayotzinapa. Pero, pues, yo digo, yo no lo veo como un problema de soberanía, no me parece problemático. Incluso creo que en las instancias internacionales, del que México decidió ser parte, firmó, creo que el mayor número de tratados, no solo comerciales, sino de derechos sobre derechos humanos en el mundo, pues entonces eso implica algo y están en un nivel constitucional, tienen todo el derecho pues de intervenir, porque si no casi a veces no hay de otra. Porque incluso la rebelión popular o la protesta pues también es el otro aspecto que es aniquilado, ¿no? O sea, además del periodismo. Entonces, estoy viendo que el país dice que hay un fracaso en Taormina ante la actitud de Trump de ignorar los problemas económicos y medioambientales. Bueno, ahí sí es tener otra visión. De hoy. Visión del mundo, ¿no? Pues digamos, sus tonos son de triunfo, pero todos esos problemas además están relacionados, otro punto importante. Si empiezan a fracasar 3 de 4 cuestiones y la única es la lucha al terrorismo y militarizar y vender armas, pues si no resuelves el del problema climático, que es también estructural mundial, no es económico, pero es ambiental, empeorará el de la migración. La desertificación de África, así como lo del comercio y el de comercio y la cuestión laboral en los países también. Ese acento lo puso, fíjate, el Papa Francisco. El mismo día de que terminaba la cumbre del G7, él estaba en una fábrica de Génova, una fábrica de acero, una fábrica de así de pesada, de esas grandes, que se llama Ilva. Pues haciendo un discurso, bueno, desde su punto de vista también, de alguna manera, de proselitismo entre los obreros, yo pues así lo interpreto, pero también un discurso que tiene mucho pegue hoy en día para el salario justo, el trabajo y la generación de trabajo. Y que es el otro elemento también que estuvo ya ausente de esas cumbres, ¿no? Como que es lo principal en Europa, en Estados Unidos también, como parte de campañas electorales, etcétera, pero en esas cumbres como que eso de... No se entra el detalle de cada nación. No hay una política común en ese sentido. Entonces esos grandes temas están muy relacionados, y el terrorismo también, con lo climático, ya es un sistema complejo, ¿no? Ya no se puede hablar ni de cada país, ni de cada problema por separado. Pues entonces no hay esa visión seguro en Estados Unidos, bueno, en el gobierno actual. Dice el país, los problemas económicos y medioambientales no pueden congelarse porque así se imponga desde la América primero.
y asegura que se vienen tiempos oscuros para la diplomacia y propicios para un aislacionismo activo. Es el editorial del País. ¿Coincides? Coincido. Además, sí, agregaría, sí, hay países europeos, también Alemania, que han dicho nosotros vamos a seguir sobre el tema ambiental con lo de París, etcétera. Pero la relevancia de Estados Unidos también como emblema y liderazgo mundial que de todos modos tiene, es relevante, ¿no? O sea, perder una pieza así, digamos, es, sí, con respecto de lo que hacía Obama, digo, sin santificarlo ni nada, ¿no? Está lejos de mí en ese sentido, pero por las temáticas ambientales también luchó, pues ahí las están ya desmantelando. Hemos visto en política interior como si Trump ya está dejando esas regulaciones que habían puesto, también en el campo financiero, que es lo que causó la crisis, ¿no? ¿Alguna viabilidad al tema de proseguir el asunto ruso, la trama rusa en Washington, lo de Jared Kushner? Ah, bueno, otro elemento importante de las cumbres fue esto, ¿no? 9 días como de tomar aliento, tomar aire por parte de Trump, porque allá se está poniendo más complicado. Eso es un candado fuerte que se va a ver ahí, yo creo, la fortaleza de la democracia americana, de los medios de comunicación, de las otras instituciones todavía no incluidas en el sistema de poder trumpiano, podríamos decir así. La corte. Las cortes, los jueces, la independencia pues, de las otras instancias del balance of power, ¿no? De ese balance de poderes internos, democrático, que ahí tienen, pero que está puesto a prueba, ¿no? Y pues esos 9 días... Se acaba la tregua y regresa a Estados Unidos a enfrentar esto. Sí, regresan. Yo creo que no van a dejar ahí el cabo suelto y a ver qué pasa, sino que van a insistir. Los medios están influyendo en ese sentido como cuarto poder. Pues ahí vamos a ver cómo sigue, pero ya se llama Russia Gate, ¿no? Es que como que... Y es este el Kushner, que es el... Yerno de Trump, asesor, podría ser acusado, según lo que he podido ver, ¿no? Entender de esa realidad, de alta traición. Entonces ya un crimen mayor y puede llegar hasta la presidencia si se demuestra que sabían lo que estaba aconteciendo. A lo mejor no es alta traición directa de Trump, pero pues, de uno de los más cercanos colaboradores y hasta pariente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Acá nos actualizamos ya dentro de 8 días, Fabricio, ¿te parece? Sale, muchas gracias. Hoy tocamos muchos temas. La agenda está un poco dispersa, aunque yo creo que lo central sí es la gira del presidente norteamericano por Europa y una parte de Medio Oriente. Bueno, vamos a una pausa, vamos con información antes de la mesa de zona de juego.